Buenas. Son las 2:30 de la mañana y no he podido conciliar el sueño. Acabo de recibir una noticia que para mí es espantosa. ¿Ustedes vieron la foto del tipo de pullover rojo golpeando a la mujer? Bien. Me dicen de fuentes muy cercanas, pero muy cercanas, que esa mujer estaba defendiendo a dos muchachitos. A dos muchachitos que nosotros vimos crecer. A los hijos de un colega nuestro, de un hermano nuestro, de un actor reconocido de la televisión cubana, de Fran Artola. Según me dicen, esos muchachitos fueron golpeados brutalmente. Golpeados brutalmente por esas hordas de tipejos autorizados. Y luego fueron conducidos a Sin Altavoz. Hoy, mañana, pasado, pueden ser ellos. Mañana pueden ser sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus familiares. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que golpeen a niños y a jóvenes? ¿Hasta cuánto? Yo estoy haciendo un llamado a todos los artistas cubanos, a todos los hermanos cubanos, a toda esa familia de artistas cubanos, a todos los que conocemos a Fran Artola y a sus hijos. Les estoy haciendo un llamado. No decimos que somos una gran familia, mensajeros de la paz, del amor y de la pureza. Pues entonces hagamos algo, coño. ¡Hagamos algo!